És per mi un plaer poder moderar aquesta taula que, com es deia, intentarà traslladar una mica què ha passat en aquest hospital al llarg dels últims mesos. Permeteu-me primer que agraeixi als organitzadors de la Summer School aquesta invitació per participar en aquest webinar, en aquest seminari virtual, molt especialment el doctor Joan Escarravill i el senyor Xavier Soler. Probablement aquells que em coneixen m'hauran sentit dir diverses vegades que l'hospital és una organització viva. És un lloc on cada any passen milers de persones, mig milió a les nostres consultes externes, 100.000 persones per urgències, 40.000 ingressen en aquest hospital, no tan sols per la magnitud d'aquest tragí de gent amunt i avall, sinó també per als més de 6.000 professionals que dia a dia, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, fan que aquesta organització sigui completament viva. Però això encara ho ha sigut més durant aquest temps que hem viscut de la Covid. En aquest temps no tan sols ha sigut viu, sinó que s'ha transformat. S'ha transformat completament, de cap a peus. Li hem donat una volta a l'hospital com si fos un mitjó i tot ha sigut diferent durant un període que malauradament encara no ha acabat del tot. Durant aquest període hi ha hagut canvis arquitectònics, canvis físics, però sobretot hi ha hagut canvis en els rols dels professionals, en el que fèiem, en els diferents procediments. Tot això ho hem fet, com es deia, d'una manera improvisada, perquè com vam començar a fer front a aquesta pandèmia no sabíem moltes de les coses que avui sabem, tot i que encara n'hi ha moltes que tampoc coneixem amb precisió. I això ha sigut possible gràcies als professionals de la casa que, més enllà d'aquests canvis físics o de rols que comentava, han fet un canvi d'actitud, un canvi de valors fins i tot, de prioritzar unes coses que probablement eren les més importants, però que moltes vegades havien deixat en un segon terme. I això durant aquest període realment ho hem viscut així. Ha sigut un exemple de responsabilitat, de dedicació, de compromís, de respecte, i que val la pena dir-ho en aquests moments, ha sigut la clau per fer front a aquesta epidèmia. Per tant, a banda d'avui transmetre's una mica les lliçons, els canvis, el que hem après en aquest període, aquesta taula també ve a ser un reconeixement, un agraïment a tots els professionals d'aquesta casa per tot el que han fet i per tot el que continuem fent. La doctora Varela és la directora per les persones, per tant, qui millor que ella que ens expliqui com els professionals d'aquesta casa, metges, infermeres, auxiliars, llitarers, tècnics, administratius i molts altres, personal de neteja, han fet front, han donat el millor d'ells mateixos per ajudar-nos a tirar endavant aquest projecte col·lectiu. Pilar, com vulguis. Muchas gracias. Perdonad que hemos perdido voz en pandemia y todavía no la hemos recuperado del todo. Yo trataré de ser rápida porque el hecho de ser la última, esto permite que ya muchas de las acciones la han explicado mucho mejor de lo que yo podría hacer mis compañeros. Querría agradecer a la organización, señor Solé, la confianza y la invitación a poder hacer iniciativas como esta. Efectivamente, dicen que en la vida, y por tanto las organizaciones sanitarias, porque las organizaciones somos seres vivos también, lo único estable o lo más estable es el cambio. Nunca pensamos nosotros el poder de la palabra cambio fuera tan potente como hemos podido vivir en una situación como esta de epidemia COVID. Hay un doctor hindú, conferenciante, el doctor Chokra, que dice que ante cualquier acontecimiento importante, ante cualquier cambio importante, siempre se le precede el caos. Yo confío en que no adivine siempre, pero sí tenemos claro que la situación que hemos vivido nos tiene que permitir, como mínimo, porque nos lo merecemos después de lo sufrido, ser capaces de conseguir de este cambio oportunidades que puedan reforzar lo que es el sistema de salud en nuestra comunidad, en el Estado, y sobre todo el rol de los profesionales sanitarios. Yo creo que sí podemos compartir alguna verdad casi absoluta, aunque parezca que no existen, es que si esta situación se pudo superar, se está superando, se está viviendo, se ha fundamentado sobre todo por encima de acciones, de recursos, de materiales, en el rol de los profesionales como eje del sistema de salud. Y cuando hablamos de profesionales sanitarios, hablamos de todos los grupos profesionales. Yo creo que esto, si ha habido algo básico, ha sido el empoderamiento, que ya han comentado mis compañeros, el empoderamiento de los profesionales para tomar decisiones rápidas, para
llevar a cabo esas decisiones, una capacidad de polivalencia que probablemente nunca hubiéramos pensado en sector sanitario, sobre todo en hospitales como el nuestro, terciarios acostumbrados a la subespecialización, donde los profesionales han sido capaces de dar todo lo que se necesitaba. Por tanto, hemos trabajado con perfiles asistenciales que estaban orientados a dar respuesta al paciente y más allá de la especialidad, a la necesidad que el paciente tenía. Y estos son puntos que tenemos que reflexionar de futuro para ver cómo tenemos que dimensionar, que organizar nuestras plantillas. Tareas que aporten valor. Es decir, es importante que seamos capaces de entender que tenemos profesionalización en todos los grupos, que probablemente el sector sanitario se tiene que concentrar en aquello que necesita hacer, que tenemos que ser capaces de encontrar otros grupos, por ejemplo, administrativos de alto nivel, que puedan dar soporte a lo que es una plantilla bien armonizada y ser capaces también de ver qué nuevos perfiles se tienen que incorporar en las profesiones, en los sectores sanitarios, en los hospitales. Necesitamos bioinformáticos, necesitamos bioingenieros, necesitamos expertos en envejecimiento, necesitamos project managers, todo aquello que hace y que da solidez a lo que serían nuestros equipos sanitarios. En la práctica, tuvimos que reinventarnos. Las direcciones para las personas, nos encontrábamos que el dimensionamiento que teníamos de nuestras plantillas, evidentemente, era insuficiente. Llegamos a picos donde teníamos casi un 20% entre nuevos profesionales e incremento horario de aquellos profesionales que ya estaban contratados en el hospital. Creamos casi 1.000 posiciones nuevas para la contratación. Fue optimizar al máximo nuestra plantilla, que creció en horas de trabajo diario, donde fuimos capaces de utilizar, de optimizar profesionales que ya estaban jubilados, estudiantes que estaban trabajando en la teoría y que no habían pensado que de un día para otro pasaran a la práctica con la contundencia que pasaron, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, voluntarios. La ciudadanía llamaba cada día para ver cómo podía participar, mecenazgo, donaciones, y por supuesto tuvimos que conseguir y que mantener contratos que finalizaban, que pudieran ser prorrogados. Incluso aquellos residentes que terminaban su periodo formativo en este hospital, que pudieron seguir trabajando en un directo que nunca habían pensado. Tuvimos que trabajar, por tanto, en la gestión de la contratación, profesionales que estaban disfrutando de periodos de beca, que pasaron a actividad asistencial, incluso tener que decir que profesionales, incluso algunos, profesionales que estaban de turistas incluso en nuestra ciudad y que nos llamaron para ser contratados extracomunitarios y dejar, recuerdo, un profesional que estaba disfrutando de su periodo de luna de miel, que fue contratado para podernos dar soporte como extracomunitario en nuestro hospital. Es decir, tuvimos que ser capaces de potenciar al máximo cualquier profesional que pudiera incorporarse. Por tanto, vivimos en directo, prácticamente casi sin saberlo, la posibilidad de generar nuevos modelos laborales que ahora exigen que seamos capaces desde el sistema de salud de dimensionar bien nuestras necesidades. Evidentemente no tenemos plantillas ahora que puedan aguantar demasiadas sobrecargas. Estabilizar aquellos profesionales que ahora tienen una contratación temporal, buscar nuevas fórmulas que garanticen esa estabilización, nuevas políticas, cómo fidelizamos a estos profesionales que entran ahora y que participan del sistema de salud. ¿Cómo los retenemos? Retenciones que probablemente tienen que ir más allá de la retención económica, que hablan de competencias, que hablan de desarrollo profesional, que hablan de remuneración incluso emocional o de valores en una organización y no en otra. ¿Cómo retenemos talento? Nosotros hemos vivido en directo la importancia del talento, que va más allá de lo que podemos pensar clásicamente que son las competencias técnicas. Está también el talante, aquellas personas que fueron capaces de darlo todo, que fueron capaces de reciclarse y de aglutinar, de facilitar, de animar a los equipos. Y por tanto tenemos que encontrar nuevas fórmulas de reclutamiento, nuevas cadencias. Probablemente la enfermería requiere de una flexibilización horaria diferente, y digo enfermería y digo otros grupos profesionales, pero hemos visto la dureza que es trabajar tantas horas en primera línea, a pie de cama, adaptándose a nuevas necesidades. Por tanto, aquí tenemos, yo creo que un gran reto, el sector sanitario, lo que es la conciliación, lo que es la flexibilidad, redefinir nuevos modelos. Piensen que el modelo de guardias existe desde el año 1950 y prácticamente no ha evolucionado, y sin embargo la sociedad, el perfil del paciente, por supuesto también el del profesional, sí lo ha hecho, y pensar que no existen grandes medidas universales que puedan ser posibles para todos los grupos profesionales, y por tanto tendremos que ir trabajando, enfocándonos en los diferentes grupos profesionales para encontrar diferentes medidas. Selección fue un trabajo ingente, como se pueden imaginar y como ya han comentado mis compañeros. Reclutar de donde no había era muy difícil.
tuvimos que realizar varios reclutamientos a nivel estatal. Contactamos con prácticamente todos los colegios profesionales de enfermería y médicos del Estado español, contactamos con Inglaterra, tratamos de fidelizar, de aglutinar aquí profesionales, les garantizábamos, como se trabajaba en otros tiempos, hospedaje y comida, trabajamos para que vinieran profesionales de diferentes ciudades a trabajar aquí y que pudieran tener hotel. Estas fueron ideas que en algún momento después nos dieron realmente muchas posibilidades de fidelizar aquí equipo. Teníamos hoteles donde el profesional podía de alguna manera ingresar si desafortunadamente, como tuvimos que vivir, realizó cero conversiones y fueron profesionales que pasaron a ser positivos y por tanto podían ingresar en el hotel salud, como ya comentaron los compañeros, y teníamos profesionales que eran negativos, que cambiaban sus cadencias horarias, que se quedaban prácticamente a vivir aquí lejos de sus familias, que temían, les puedo asegurar que no por ellos, pero sí por sus pacientes, perdón, por sus familias, por sus convivientes estrechos que podían ser de riesgo, y por tanto conseguimos que estos profesionales que estaban prácticamente viviendo todo el tiempo en el hospital, cuando no lo hacían en el hospital, pudieran desplazarse y alojarse en un hospital para, en un hotel, perdón, para ellos. Por tanto, la selección tuvo que ir más allá, era la manera de garantizar que pudieran quedar aquí. Utilizamos todas las charlas posibles, trabajamos con comunicación codo a codo, habilitamos teléfonos las 24 horas, hicimos difusión en todos los servicios de ocupación que podíamos contar con ellos. Tuvimos que trabajar la evaluación express, como ya comentaba compañera la señora Gemma Martínez, tuvimos que realizar evaluaciones psicotécnicas y competenciales prácticamente online a las diferentes candidaturas y realización de entrevistas muchas veces telefónicas para sondear si de alguna manera podían cumplir con el perfil que se necesitaba, que después de una manera más profunda validaban las diferentes direcciones. Aquí algunos datos para hacernos ideas. Recibimos 3.275 correos a revisar de currículums diferentes, 350 llamadas telefónicas conseguimos en dos días de un reclutamiento, 1.200 currículums enviados a las diferentes direcciones, más de 300 entrevistas a distancia y casi 400 psicotécnicos online. Por tanto, pusimos sobre la mesa nuevos modelos organizativos que probablemente han venido para quedarse, sobre todo potenciar y poner en valor el rol profesional, que hay en el sector sanitario, el trabajo en equipo, que lo hizo posible, trabajo en equipo y confianza en el otro, quizás fueron los ingredientes que nos han permitido dar la respuesta que hemos dado, siempre mejorable, el empoderamiento del profesional, la autonomía para tomar decisiones y para compartirlas, y aquello que empezábamos a trabajar ya de manera tímidamente a nivel organizativo, que es el trabajo en círculos, las metodologías Agile, el Win-Win, nunca pensamos que lo pondríamos a trabajar en el operativo al día a día, como lo tuvimos que hacer durante estas semanas. Creo que otro tema que es interesante que podamos reflexionar es la revisión del rol de la presencialidad. Evidentemente, la presencialidad es indiscutible en un hospital, que tenemos que estar a pie de cama al lado del paciente, pero yo creo que a partir de ahora seremos capaces de valorar qué grado de presencialidad es necesaria, tanto para pacientes como para profesionales. Está la telemedicina, que ha llegado para quedarse, está la hospitalización domiciliaria, aquel paciente que puede seguir en casa atendido igual de bien, igual de robustamente sus necesidades asistenciales y no ha de venir al hospital sino cuando es estrictamente necesario. Y están los profesionales que han sabido garantizar las necesidades que teníamos en el hospital. No nos hubiéramos salido sin el grueso de profesionales que han estado trabajando y era una decisión que no se tomaba tanto por conciliación, no crean, sino porque realmente necesitamos disminuir la recirculación del virus en nuestro hospital y, por tanto, ahora entendemos que estas nuevas fórmulas de trabajo que vienen para quedarse, que se tienen que evaluar, que van más allá de cambiar la mesa de despacho, que hay que definir objetivos, criterios, monitorización, sistemas de informáticos para ello, creo que ahora tiene que ser el gran reto o uno de los grandes retos que nuestro hospital como tal ha de plantearse. Teletrabajo, por tanto, ya habíamos tímidamente empezado con el teletrabajo en nuestro centro. Yo creo que esto nos dio una capacidad de anticiparnos a las necesidades muy importantes, porque piensen que cuando la normativa salió que nos permitía el teletrabajo, nosotros ya hacía dos semanas que estábamos teletrabajando, que teníamos ya casi 1.000 profesionales que en mayor o menor dosis estaban realizando esta modalidad organizativa. Hubo que adaptarse rápidamente, que trabajar con infraestructura, con sistemas de información, con comunicaciones, para tener los mínimos recursos necesarios para que ello fuera posible, pero pudimos conseguir en este sentido.
Otro tema importante que yo creo que se pone sobre la mesa y que hemos de ser capaces de valorar ahora como oportunidad de cambio es el tema de la formación, que ya hemos comentado, y hemos de revisar si más allá de las competencias técnicas, que evidentemente son absolutamente necesarias, pero probablemente no suficientes, específicas o transversales, tenemos que empezar a reforzar nuestros equipos en otro tipo de competencias. Hemos visto lo importante que son las competencias de gestión. Es facilitar procesos, flujos de trabajo, planificar, gestionar riesgos. Nunca pensamos que tuviéramos que gestionar riesgos de esta manera. Y aquí estamos. Competencias de relación, absolutamente necesarias. Los equipos de trabajo, la confianza, ¿sí? El compromiso. Estos han sido los grandes ingredientes con los que hemos contado para salir adelante. Competencias de dirección, de liderazgo asertivo, de analizar nuevos escenarios rápidamente, liderazgos que puedan ser transformadores, que sean motor de cambio en las organizaciones. Nosotros hemos podido comprobar cómo en nuestra organización han emergido líderes naturales que han tomado decisiones, que han sido aglutinadores, que han sabido capaces de animar a los profesionales que siguieran adelante. Yo creo que hemos de ser capaces, ¿no?, de capitalizar todo este liderazgo asertivo y ponerlo en valor y darle continuidad. Competencias de transformación, que creo que es el momento que estamos viviendo ahora. Innovar como valor de la organización, ser capaces incluso de consolidar este rol de emprendedor que hemos vivido con patentes, con equipos. Y más allá de las competencias, o entender que son competencias también, emociones y valores han estado presentes siempre en nuestra organización. Pero por encima de emociones, como puede ser el miedo o la incertidumbre, creo que han estado valores como ha sido la generosidad, ¿sí?, y la solidaridad por encima de todo. Y esto pienso que es lo que nos ha hecho fuerte. No me quiero extender, hemos tenido que reforzar la formación en directo. Creo que la fortaleza que teníamos, la comentó el doctor Nicolás, el haber trabajado ya como centro de referencia. Hemos sido centro de referencia para los agentes biológicos del grupo 4 durante años. Esto nos ha permitido trabajar como protegernos para el SARS, para el ébola. Pensemos que cuando el resto de los hospitales hacía simulacros de incendio, nosotros ya veníamos con las cabinas atómicas tratando de protegernos para el riesgo biológico, y esto nos ha ayudado. Aún así, hemos tenido que formar a casi 3.000 profesionales en lo que sería la utilización de equipos de protección individual, más de casi 200 sesiones, mañana, tarde, noche, fines de semana, con la Dirección de Enfermería, con el INMID, con Medicina Preventiva, trabajando codo a codo. Y, por tanto, ahora, después de revisar todas estas acciones que se han llevado a cabo y que hemos trabajado en planificación, no, pero sí en acción, esto lo explicaba muy bien el doctor Castells, habíamos tenido que tomar decisiones en minutos para llevarlas a cabo en horas, ahora toca un buen plan ante crisis, ser capaces de robustecer nuestras herramientas y, sobre todo, nuestros recursos. En este sentido, pues robustecer sistemas de información, materiales, equipos y, por supuesto, lo que sería a los profesionales de esta institución. Yo no me quiero extender mucho, pero se pueden imaginar que uno de nuestros momentos, de nuestras situaciones más críticas, fue la gestión de los equipos de protección individual, una palabra EPI que prácticamente vivía en la clandestinidad entre los expertos de prevención, pasó a estar en las noticias de todos los telediarios de cada día, y sé realmente la dureza de ver cómo nosotros, acostumbrados a vivir en el estado de bienestar en cuanto a material, teníamos que de alguna manera optimizar e ir cambiando de alguna manera, suavizando las normativas para poder garantizar de alguna manera lo que era nuestro bien más preciado, que era la continuidad de los profesionales para garantizar la salud de los pacientes. Pensemos que en solamente las semanas más críticas utilizamos unos 4 millones de guantes, más de 600.000 mascarillas quirúrgicas, estoy pensando en las semanas más críticas, 500.000 batas. Cuando no llegábamos con bata, fuimos capaces de contratar a empresas que se dedican al mundo textil, que cortaban buzos para que siguiéramos teniendo bata sábados y domingos, y por tanto, esto fue un trabajo realmente ingente. Tuvimos que revisar no decenas, centenares de normativas, porque había muchas donaciones de equipos de protección, pero no teníamos garantías de que esos equipos de protección cumplieran con toda la normativa, y por tanto trabajamos con normativa europea, normativa americana y normativa asiática. Ojalá podamos contar más adelante con productos de proximidad que no nos hagan tan dependientes de países que no nos quedan tan cerca, pero esa dureza tuvimos que vivirla, y por tanto había realmente una dificultad enorme para conseguir equipos de protección, y sin embargo, pues la gente siguió trabajando.
piensen que teníamos situaciones en las que un profesional era positivo y nos pedía si podía seguir trabajando porque entendía que lo que estaba haciendo era necesario. O sea que desde los equipos de prevención, desde la dirección para las personas, tuvimos que trabajar para proteger a los profesionales muchas veces de ellos mismos, porque entendían que lo que realizaban a terceros tenía más valor. Hubo miedo, sí, sobre todo miedo a contagiar a sus familiares, pero poco miedo el de ellos en muchas ocasiones, y esto evidentemente no tiene precio. La necesidad de trabajar en el inmediato fue tremenda, no me quiero extender, y fue clave en este sentido la comunicación. Ya lo han comentado mis compañeros, el sistema en cascada que permitía una comunicación diaria, que era lo que garantizaba la transparencia. Podíamos estar tomando no las mejores decisiones, pero eran decisiones consensuadas, eran decisiones por tanto legitimadas y que llegaban a todos los profesionales. Hubo reuniones incluso con el comité de empresas semanales, con los delegados que se encargan de la seguridad y la salud como representación de los profesionales, y ellos tenían el día a día de lo que estaba ocurriendo en el hospital y de las decisiones que se estaban tomando. Por tanto, se puso en marcha una maquinaria importante, potente, de información y formación, desde sesiones informativas generales para todos los turnos y todos los horarios, a pasar a vídeos, a cápsulas informativas, porque no podíamos llegar en el día a día a todo. Cada profesional, identificábamos a aquel que era experto en la materia, se grababan con comunicación y se difundían, se actualizaban día a día, y por tanto el profesional podía utilizar estos recursos. Evidentemente hubo muchísimo material divulgativo, sobre todo en aquellos mensajes que eran claves, los mensajes de la prevención, los mensajes del uso de los equipos de protección, mensajes que iban más allá de la protección, que podían ir al cuidado de la salud integral del profesional, y en este sentido, como compartiremos, todo lo que podía ser el soporte emocional necesario para los profesionales de la institución, y por supuesto se fue elaborando material divulgativo continuamente. Un punto clave fue pasar al cuidado real de los profesionales del hospital. Tomamos muchas decisiones, yo creo que hubo alguna decisión para que no teníamos precedentes y por tanto nos faltaba sustento. ¿Sí? Una profesión como es la sanitaria, que estudia mucho para tomar decisiones, y se vio que tenía que tomar decisiones sin base, como podía ser un virus nuevo. Y en este sentido teníamos claro que siempre habíamos dicho en la teoría que una organización que cuida, si no se cuida, no puede dar buen producto al paciente. Pero aquí lo vivimos en carne propia. Pasábamos de la prevención a la protección, ya no solo de la salud de los profesionales, hablábamos de la vida de los profesionales. En este sentido, tuvimos que tomar decisiones, como fue realmente la única manera que teníamos de garantizar el cuidado de los pacientes, era que realmente contáramos con una N suficiente de profesionales sanos. Y para ello, además de las medidas organizativas, de hacer cambios de cadencias, de flexibilidad horaria, hacer grupos estancos, el Twin Teams, ¿no?, para garantizar que un equipo no podía contagiar al otro, tuvimos que tomar también decisiones en este sentido. Y yo creo que una de ellas importante fue el hacer un cribado, un screening continuo a los profesionales que estaban en primera línea para detectar si podían seroconvertirse en el ejercicio de su profesión o en el contacto con sus familiares. Hubo un momento en el que pensábamos que era casi tan importante o más cribar a los profesionales que incluso a los pacientes, que a veces venían con una clínica clara, que podíamos hacer compatible el diagnóstico de SARS-CoV-2 y no necesitábamos probablemente demasiadas pruebas. Y por tanto, dedicamos muchos recursos, no la dirección para las personas evidentemente, sino la institución en sí, contamos con todo el soporte de las direcciones, pienso en la dirección de enfermería, pienso en preventiva, en epidemiología, para garantizar este cuidado a los profesionales. Por tanto, tuvimos que garantizar 24 horas por 7, porque eso es lo que tenemos en el hospital, teléfonos, buscas. Habían días que podíamos contar con 100, 150 llamadas de profesionales con dudas. Pusimos este programa de Frotis. Había un programa muy dedicado a que el profesional levantara la mano y acudiera a salud laboral ante cualquier síntoma compatible. Para nosotros era muy importante la detección precoz, porque como saben ustedes, cuando detecta precozmente un caso positivo, la carga viral normalmente en los días previos no es tan alta como posteriormente, y por tanto esto podía permitir que un caso positivo evitara contactos posteriores a sus compañeros o a sus familiares. Y por otra parte, hacíamos cribados sistemáticos cada semana, cada 10 días, aquellos que estaban en primera línea. Cuando acabaron las semanas
más duras, que las recordamos bien. Habíamos hecho ya 17.000 frotis y habíamos realizado también frotis en casi 5.500 profesionales. Pensemos que tenemos 6.400 profesionales en el hospital y casi 800 estaban en teletrabajo. Por tanto, habíamos prácticamente realizado pruebas a toda la plantilla que estaba presencialmente en esos momentos en el hospital. No les quiero alargar con los estudios de trazabilidad que íbamos realizando para ver cómo iban los profesionales. Hay que decir que en algunos momentos trabajábamos tan en directo que era muy difícil controlar la información. La información iba más rápida que nosotros mismos y, por tanto, la única manera de ganarle a la rapidez del virus era la prevención y la protección de la salud de los profesionales. En este sentido, planificábamos semanalmente los frotis a realizar. Pueden ver que había semanas donde realizábamos casi 4.000 frotis, 3.997, 3.895. Por tanto, esto era un continuo mañana, tarde y noche, planificaciones. Y ahora en estos momentos estamos analizando ya el mapa de inmunidad, el mapa serológico del personal sanitario en Cataluña, donde el Hospital Clínic, junto con el CatSalut, evidentemente está siendo centro de referencia. Y en estos momentos, pues ya contamos con casi 5.500, 5.355 profesionales que se han inmunizado en contacto con el COVID. Otro tema clave para nosotros fue acompañar a los profesionales en el cuidado de esta salud integral y hablamos del soporte emocional. Evidentemente nuestra plantilla no había vivido situaciones tan duras como esta, como fue la de acompañar en la enfermedad de los pacientes, y por tanto hicimos un proyecto integral con el Instituto de Neurociencias para poder llegar a las necesidades que se detectaban en el día a día, que pudiéramos ser capaces de dar un soporte emocional individual a través de estos psicólogos clínicos, validar las reacciones de los profesionales y por tanto las situaciones que generaban soporte asistencial directo. Aumentar de esta manera la sensación de control de lo que estaba ocurriendo en el hospital y poder manejar el impacto emocional que experimentaban nuestros pacientes, tener teléfonos de asistencia diarias, carteles que hicimos para todas las unidades de hospitalización, comunicación en la intranet, publicitamos, acompañamos a los profesionales, acudíamos a las unidades para detectar aquellas situaciones de vulnerabilidad. Por tanto, fue muy importante el soporte emocional individual a los profesionales, un soporte psicológico a los equipos de hospitalización que estaban viviendo estas situaciones diferentes al día a día y crear y publicitar recursos y herramientas de autogestión emocional para los profesionales. Por tanto, no quisiera extenderme, pero yo creo que ahora lo importante es que seamos capaces de valorar oportunidades del COVID que nos puedan reforzar como institución, que muchas tienen que ver con la gestión para las personas, como puede ser un hospital saludable realmente, con un cuidado de salud integral de los profesionales, orientado al paciente, orientado a la salud mental de los individuos del hospital, identificar aquellos grupos de riesgo o aquellos profesionales vulnerables que requieran de recursos adicionales y, evidentemente, todo lo que serían mejoras organizativas, de cadencia, de fórmulas nuevas de trabajo, de flexibilidad, de conciliación de la vida laboral y familiar. Y, sobre todo, ahora toca reconocer y agradecer el valor y el papel que han hecho nuestros profesionales en nuestra institución y en todo el sector. Muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies, Pilar, per aquesta magnífica presentació, posant tant en valor els nostres professionals. Jo et suggeriria que poder canviessis el nom de la teva direcció i que a partir d'ara comencés a dir-se direcció per les millors persones, perquè realment és difícil de superar els professionals, el compromís i la dedicació dels professionals d'aquesta casa.